Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el segundo capítulo de Paper Mario. Por el momento estoy en la aldea de la familia Gomba, donde ellos nos acogieron cuando estaba inconsciente debido a una batalla que tuve con Bowser. Ahí está la mamá Gomba. Debería saber que mi hijo Goku. Según Mario, sí que admira mucho a Mario. Mario, sé todo acerca de tus aventuras por el mundo. Has visitado muchos lugares y siempre has sido el mejor contra los chicos malos. Siempre. Eres el mejor, quiero ser como tú. Y esta es la hermana de Gombario, Gombaria. Ellos me recogieron a Mario para que se sintiera mejor, ya que Mario estaba inconsciente debido a la batalla con Bowser. Y ese supongo que es el papá. ¿Qué tal, Mario? ¿Te sientes mejor? Descansa en nuestra casa si quieres. ¿Qué? ¿Tienes que irte ya? ¿Cima fugaz? Es importante, sin duda. Bien, pero creo que la cima está cerca de la ciudad Toad. Tendrás que esperar un poco. Tengo que arreglar esa puerta antes de que puedas ir hacia el este. El terremoto del otro día se la rompió. ¿Sentiste el temblor? Creía que el cielo se estaba cayendo. Relájate y no te preocupes, la arreglaré en un santiamén. Todos esos estragos que causó debido al terremoto que causó Bowser. Ah, encontré una moneda en los arbustos. En esos arbustos no hay nada. La mamá. Ese terremoto causó muchos estragos. Vamos a la casa de la familia Gomba. Y ahí está la abuela. La pequeña Gombaria. Allá. Es la abuela Gomba. El abuelo. Ahí está. Oh, me has asustado. Oh, sí. Eres Mario, ¿verdad? Así que al fin te has despertado. Bien. Sabía que podías hacerlo. Dime a mi Gomba abuelo. Soy el abuelo Gomba. Así. ¿Qué? Soy Gomba abuelo. Lo siento, ¿te importaría darme los detalles más tarde? Estoy muy ocupado arreglando la barandilla de la terraza. Ese es el abuelo de los Gomba. En esa casa vive toda una familia de Gomba. Ahora vamos a ver si papá Gomba ha arreglado. Oh, Mario, mi padre te estaba buscando. Me ha dicho que ha terminado de arreglar la puerta. Así que ahora podrás viajar al este, hacia Ciudad Toad y Sigma Estrella Fugaz, ¿no? Mejor lo guardo por si acaso. No, mejor no. Qué trabajo más duro. Perdona que te haya hecho esperar. La puerta ya está arreglada. Está bien. Estabas trabajando después de todo. Si sigues por este camino, al final encontrarás a Ciudad Toad, donde está el castillo de la princesa Peach, donde ocurrió todo ese estrago. Creo que la cima Estrella Fugaz está por allí. Es una lástima que no te puedas quedar, pero ya lo sé. El trabajo es primero. Vuelve a visitarnos. Kami Koopa. Ahí viene Kami Koopa. A causarnos más problemas de lo que ya habían.
Extraña. Que esa cosa, por pues la verdad, tan extraña. Maluca. Ah, claro, la bella Cupa. Claro, bella. Claro. La puerta que tanto papá Gumba ha arreglado para que Kami Koopa la dañe. Mira, las cosas como que fuera por propulsores. Acaba de arreglar la puerta. ¿Por qué no pa ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa desalmada Kami Koopa. ¿Has oído lo que ha dicho de la princesa? No me ha sonado muy bien. Espero que no le haya pasado nada. ¿Qué? ¿Va usted a secuestrar a la princesa Peach otra vez? Oh, increíble. Y ahora tienes que ir a la cima estrella fugaz para salvarla, ¿verdad? Puede ser un problema. Tengo una idea. Quizás podamos romper el bloque con el gran martillo de Goma Abuelo. Creo que lo está utilizando para arreglar la barandilla. Voy a preguntarle, ¿vale? No sé cuál de esos dos gombas es el hijo de los Goma Abuelos. Pero demos los detalles luego. Esos detalles no importan todavía. Se puede subir. Vamos. Puerta. Uy. Desapareció el balcón. No fue una dura caída. Claro, como era de papel. Mira, ¿dónde ha caído? Ha sido destrozada ese balcón. Está como abuelo. Mi espalda. ¿Quién es? ¿Eres tú, Mario? Recuerdo un gran ruido y la terraza se rompió y me caí. Tú también te caíste. Saliste por la puerta y no había nada, ¿verdad? Bueno, ambos estamos bien. El problema es que no podemos volver a casa porque el camino está bloqueado. Ah, ese mismo bloque que bloqueó una entrada de la aldea de los Gomba, el cual Kami Koopa ha bloqueado con ese mismo bloque. Este bloque no debería estar aquí. Bueno, tenemos un problema. Un martillo, por supuesto. ¿Dónde estará? Lo estaba utilizando para arreglar la barandilla, así que debe estar por aquí. No lo veo. Creo que debes haberse caído por aquí. Mario, debemos buscarlo. Vamos a... Ah, hay un bloque. Ah, ¿verdad? El martillo. Lo olvidaba. Vamos por el martillo. Mario debe estar por aquí. Es algo así. Mira por los arbustos. Si aparece sobre ese icono sobre su cabeza, puedo usar para buscar. Ahora, bueno, eso lo he hecho antes en la aldea Gumba. Ah, encontré monedas. Hay una partida ahí guardado, pero luego. Listo, nada más, nada. Vamos a ver en el otro arbusto. No, nada. Ah, encontré el martillo. Ahora Mario puede atacar con él. Puedes golpear un bloque amarillo con ese martillo. Ahí está. Ese es el martillo.
Si usas el martillo, seguro que podrás romper el bloque que está en nuestro camino. También puedes usar el martillo para golpear árboles. A ver, ¿qué? Y eso es que se tambalean. A veces caen cosas. Para usarlo, pulsa B. Voy a probarlo con este árbol. Ah, encontré plática. Monedita. Bueno, más tarde averiguaremos para qué sirven esas monedas. Y lo único que se ve es que no es para. Una muñequita. Oh, creo que esta es la muñeca de Gomaria. Digo que había perdido. No hay duda de que se alegrará cuando la devuelvas. Mucha gente pierde cosas aquí, ¿sabes? Por eso hay que mirar por todas partes. Dos, tres. Ah, es el típico bloque de muchas monedas, el cual con muchos golpes se la saca. Ah, verdad, ese ya lo exploré. A romper ese bloque. Destruye todo. Ya destruí todo. Ahora vamos al camino. Bien, hemos encontrado el martillo. Así que creo que podemos volver a casa. Ay. ¿Quiénes sois? Esta es mi zona de juegos. Nadie puede entrar aquí sin mi permiso. Nadie. Prepárate a llorar con el maestro Trupa Junior. Trupa Junior. Vamos a ver. Vamos a ver, chico duro. Mario, es Trupa Junior, es el jefe de la banda del vecindario. Obviamente es un poco macarra. Como un pandillero. Nadie, pero no muerde. Podrás derrotarlo fácilmente. Dale caña y no tendrás ningún problema. Me quedaré atrás de ti para ver qué tal lo haces. Ahora me da opciones para estrategias. Por el momento, no nada. Puedo saltar saltos o puedo pegarle con el martillo. Podemos con el salto. Sí, le causa un buen daño. Oh, excelente, bien hecho, sigue. ¡Wow! Me da una patada. Vamos a probar el martillo. Y le causa igual que los saltos. Nada, mejor le doy un martillazo. Estoy empezando a enfadarme. Vamos a ver. Mario, casi le tienen. Sigue, sigue. Mario. Vale, te lo estaba buscando. Salvo al ataque especial de Trupa Junior. ¡Energía! ¡Pau! Mejor le pego. Vamos a ver. Mario, ganar. Y acabo con Trupa Junior. Mario, ese combate estuvo bien. Obtuviste punto estrella. Obtienes punto de estrella cada vez que derrotas a un enemigo. Cada vez que consigues 100 puntos de salida, subes de nivel. Intenta conseguir muchos puntos. Ese es como los puntos de experiencia. Ah, estaba ganando. Volveré, Mario. Volveré. Me vuelve para decir volveré. Por el momento no puedo hablar con Goma Abuelo. Vamos a ver. No puedo pasar por aquí. Y ahora al bloque. Ahora esos corazones es para. Ya recuperé vitalidad. Si golpeas ese bloque, recuperas todos sus puntos de corazón. Vamos, ese bloque no creo que se pueda romper con un martillo. Nada, no hay nada. No. Ah, se puede saltar por aquí, pero no va a encontrar nada. Vamos a. Ah, un trampolín. Vamos a ver qué hay. También ese bloque.
Hay que curiosear algunas cosas. Monedas. Una flor de fuego. Un objeto. Los objetos se usan para atacar a los enemigos, para recuperar puntos de salud y para algunas cosillas más. Pulsa para ver qué objetos tiene Mario. Mira, solamente esa flor se utiliza solo en batalla. Ahora voy a bajar. Ya exploré lo que tenía que explorar y vamos. Atención, Mario. He visto unos gomba muy malos. Son leales a Bowser. Si le te atacarán sin vacilar. Si consigues atacar a un enemigo antes de entrar en combate con el salto o con el martillo, darás el primer golpe cuando entres en combate. Golpear primero ayuda mucho en combate. Vamos a ver. Vamos a ver. Le doy martillazo. ¡Pau! Vamos a saltarle encima. ¡Poing! Vale. Solo me dan 2 puntos de estrella. No me costó mucho. Pero no debo confiarme demasiado. Ah, un goma con pichos. ¡Pau! Es un goma con pincho. Pincho. Si ves el pinche de su cabeza, evita saltar sobre él. Te harás daño. Sí. El martillo es la mejor opción. ¡Pau! Pero igual. Es débil. Mira, entonces es 2 puntos de flor. Vamos a ver. No. Esos hongos son como escenografía. Ah, y hay un goma con alas. Pau. Y le quito las alas. Escucha, Mario, esos tipos están volando. Tu martillo no les alcanzará. Para atacar a los enemigos voladores, utiliza un ataque de salto. También puedes saltar sobre un enemigo para atacar a uno que está detrás de él. Es un buen consejo, recuérdalo. Salto. Boing. 3. Si derroto a ese, me darán 6 puntos de estrella en total. Ah, ¿verdad? No tengo ese ataque especial. Bueno, spoiler, eso. No me hagas caso a lo último que dije. Pum. Fueron puras vacilas que dije. Y gané 6 puntos de estrella. No van ni por la mitad, pero sí por el 25%, por un cuarto de. Vamos a pelear. A ver. Ni un, bueno, con unos rasguños, pero ahí vamos. No necesito la flor por el momento. Una moneda. Hay que, como dice como abuelo, hay que explorar para mirar qué hay. Es una resplandeciente estrella. Espera y verás para qué sirve. Bueno, más tarde veremos. Por el momento vamos a continuar con el recorrido. Salta, salta y vamos. Ah, no me vuelo. No os preocupéis, chicos. Estoy aquí. Gracias al joven Mario, aquí presente, he podido volver. Wow, está cerrada, déjame abrírtela. ¿Cómo lo abres sin brazos? Goma abuelo, ¿dónde estabas? He mirado afuera y ¡guau! Wow, la terraza y tú habíais desaparecido. Lo siento, chicos, lo siento, no quería preocuparlos. Ahora, está tranquilos, he vuelto sano y salvo. Ah, antes de que se me olvide, he decidido darte algo. Espera un momento. ¿Eh?
Esa muñeca que tienes es la que había perdido Gombaria. Ha estado buscándola. ¿Quieres devolvérsela? Sí. ¿Para qué quiere una muñeca en esos momentos? Mira cómo brilla. Ah, otra pieza estrella. Un besito. Un besito, Mario. Parece que siempre derrotas a tus enemigos. ¿Haces pesas? Yo estudio defensa personal con muchos libros escritos por maestros del tema y escuchando a papá y a gomabuelo. Y como hago ejercicio todos los días, puedo llegar a ser tan fuerte como tú. Mira qué músculos. Oh, cállate, Gombaria. Qué vergüenzas. Eso sí, Gombaria tiene razón. Perdona que te eche a esperar mal. No pasa mal, nada, Gombario. Estábamos charlando con Mario. Charlando no, lo siento. Quiero darte esto, Mario. El salto potente. Mario salta sobre un enemigo utilizando su poder de ataque. Si se trata de una medalla, si la llevas puesta podrás dar un salto potente. Lo que quiere decir que harás más daño que con un salto normal. Pero escucha atentamente, solo podrás hacerlo si llevas la medalla puesta. Debes probarlo primero. Es muy importante antes de ponerse y quitarse las medallas. ¿Quieres una lección rápida acerca de usar las medallas que obtengas durante un viaje? Sí, ¿por qué no? Vale, pulsa Start, el menú habilidad. Y ahí está el menú. Siguiente, vamos a ver. Como poner o quitar medallas. Aquí puedes ver cómo poner y quitar medallas. Elige medalla. Pulsa para entrar en la pantalla de medallas. Pulsa botón A para ir a todas las medallas. Y para llevar una medalla necesitas puntos de medalla. Se requiere un punto de medalla. La medalla está puesta. Pulsa de nuevo para quitarla. Se les quita una medalla y eso te da puntos de medalla. Tres puntos de flow para usar la técnica del salto potente. ¿Recuerdas que vimos ese bloque como este cuando volvíamos al pueblo? Bueno, estos bloques no solo recuperan puntos de corazón, también puntos de flow. Son salvavidas, Mario. Úsalos cuando tus reservas de puntos de corazón y puntos de flor estén bajas. Por cierto, Mario, mamá abuela me ha dicho que estás intentando rescatar a la princesa de las guerras de Bowser. Oh, sí, Mario. Puede derrotar a Bowser con una mano atada a la espalda. Silencio, Mario. Mario, por favor, coge este martillo. Te servirá de ayuda. Si fuera un poco más joven, iría contigo. Les haría algo de daño. Pero creo que los años comienzan a pesarme. Te diré, este dolor de espalda. Aventuras, qué suerte. Rescatar princesas es genial. Yo también quiero ir de aventuras algún día. Tengo una idea, Gombario. Quizás haya llegado la hora. Ya no eres un niño y se avecinan malos tiempos. Creo que Mario estará de acuerdo. Debes acompañarle. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo ir como abuelo? ¿En serio? Sí, genial. Mario, no te arrepentirás. Ahí comienza nuestra búsqueda. Hable de la gente, de los lugares y de cosas, las cosas cercanas. Bueno. Es útil con los combates. Puede atacar con cabezazos o informarte acerca del. Descripción. Mario, sé que con Mario demostrará ser un compañero útil. Bueno, creo que es hora de echarse una siesta, estar en casa. Las despedidas ponen triste a este viejo bomba. Ahora vamos
Esto es genial, Mario. Adelante. Pero espera, tus puntos de corazón están bajos. Quizás deberías descansar en el Hotel Toad. Vamos al Hotel Toad. A ver, a curar a mí. Los hoteles Toad como que curan tantos puntos de corazón como puntos de flor, así como los bloques que aparecen por fuera. El lema del Hotel Toad es refresca tu cuerpo y tu mente. El descanso refresca el cuerpo de la mente. Siempre que estés cansado, te recuperarás con una buena siesta. ¿Quieres echar una siesta? Sí. Ponte cómodo y disfruta de tu estancia. Con Mario, va en el bolsillo de Mario. Y Mario mira cómo duerme, se acuesta como si fuera un papelito. Claro, es Pepe Mario después de todo. ¿Has dormido bien? Ten cuidado. Vamos a continuar con la travesía. No es justo. Está con varias. Mamá, me voy con Mario. Prometo que cuando vuelva traeré muchos recuerdos. No sé, mamá, seré bueno. Jersey, no seas quisquilloso. Mamá, siempre me riñe. Vamos, claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a guardar la partida. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el capítulo. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo video los viernes, sábados y domingos. En este caso, de Pepper Mario, subo video los sábados, los capítulos de Pepper Mario. Y mañana nos vemos con el capítulo. Segundo capítulo de Legend of Zelda: Ocarina of Time. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.